La Navidad ya ha llegado a Sevilla y, como cada año, lo ha hecho en forma de luz, color, música, diversión y cultura. ¿Esta alumbra este año? Sí, está muy bonito. ¿Sí? Sí. ¿Y a vosotras qué tal? ¿Qué os parece? También, ¿no? Estamos esperando a que empiecen los mappings. Está muy bonita, muy Además, bonita. Muy, y la avenida la veo este año un poquito más sencillita y a mí me ha gustado este año un poquito más. Venimos todos los años a ver, lo que pasa es que este año empecé más tarde las cosas, ¿no? Los espectáculos y demás. Me encanta, preciosa. Cada año la hace mejor. Mi Sevilla es única. ¿Yo qué quiere que te diga? Sevilla es, sin lugar a dudas, una de las mejores ciudades las que se puede venir a visitar y sentir la magia de la Navidad. Como ven, ahora mismo la ciudad está abarrotada. Todo el mundo quiere venir aquí al centro de la capital para sentir esta magia. Así que, ¿qué os parece si vamos descubriendo poco a poco todos los rincones que tiene Sevilla? Cuenta una leyenda que en vísperas a la Navidad, cuando cae la noche, el cielo de la ciudad cambia de color. A veces es blanco, otras azules, rojo. En total, son más de 200 las calles que cuentan este año con el alumbrado navideño. Para gustos... Y por qué no, la Navidad también es música. Gracias a artistas como ellos, disfrutar por las calles se convierte en toda una gama de sensaciones. ¿A qué huele la Navidad? Pues la Navidad huele a esperanza. Porque mira, yo si algún deseo tengo que pedir para estas fiestas es que ningún ciudadano de Sevilla tenga que irse de Sevilla a buscar trabajo a otras partes de España o del extranjero. Ahí son las castañas, el turrón, Papá Noel, los reyes, de todo. La Navidad, felicidad. A castaña, a castaña, a castaña. Lo que está claro es que para tener una tarde redonda hace falta un buen chocolate con churros. Así que me he venido aquí al Bar Comercio, un bar muy famoso de Sevilla, pues para comérmelo. Así que esto también es Navidad, no lo olviden. Aprovecho. Bueno, ¿y qué sería de la Navidad sin un portal de Belén, verdad? El que vamos a visitar a continuación es muy característico porque se trata de un Belén hecho con figuras de Playmobil, concretamente más de 3.000 clics y los que se han invertido unas 2.000 horas de trabajo. Aquí tenemos a José Manuel de la asociación Área 7 que nos va a contar un poco en qué consiste esa iniciativa. Pues nada, la verdad es que como veis es un Belén de Playmobil, esa es la mayor originalidad que tiene, ¿no? Que es hecho con figuras, digamos, que todos hemos tenido de chico, ¿no? Todos hemos jugado con ella. Entonces esto nació hace 7 años de la colección personal de Carlos Bejarano y a través de la asociación Área 7 con Carlos Marín pues ya empezamos a organizar este Belén y llevarlo al público porque la verdad nos pareció una idea muy, muy interesante y sobre todo siempre lo que hemos querido llevar o transmitir a través de la asociación, ¿no? Es el carácter didáctico y cultural del Belén, no solo digamos con el nacimiento. Pues aquí acaba nuestra visita en esta pista de hielo de la Plaza de San Francisco. Como veis, la ciudad se ha engalanado para ofrecer lo mejor de sí misma a todos aquellos que quieran disfrutar de la Navidad a través de los 5 sentidos. Así que si todavía no habéis venido, aprovechad.